Y este curro puñetero ya no lo quiero. Soy obrero y me paso el puto día haciendo agujero. Y yo soy obrero y hay que ver qué mal lo llevo. Que te pone de cemento hasta los huevos. Compañero, estoy harto de gravilla y de carretilla. Que ganar me gustaría lo que Rivaldo en un día. ¡Ay! Yo soy obrero. ¡Ale! Soy obrero y hay que beber, que mal lo llevo, que te pones de cemento hasta los huevos. ¡Pañero! Estamos trabajando, hombre. No es posible. Vamos, te vamos ya. Ya, mi madre. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, desgraciado? ¿Qué haces? Porque estoy trabajando. Cállate, cállate, deja eso, a ver si te va a ver alguien, coño. Ahora nos toca el descanso de las 4 horas continuar. No. Hombre, coño, habrá que comerse el bocata, digo yo, ¿no? Cuando se lleva la razón, se lleva y no hay que... Calla, callao, callao. Que como acabemos a tiempo, lo mismo nos da más tajo, así que tranquilo. Ahí, se lleva toda la razón. Venga, venga, el bocata. A ver, ¿dónde está el becario, niño, coño? ¿Dónde está metido? Vaya, venga. Ya va, hombre. Venga, a ver esas cervecitas, coño, que se van a calentar. Encima, pues ahora me las llevo, por gilipollas. Espérate, hombre, te cabré, chaval. No te... Venga, oye, a ti tu mujer, ¿qué te pone? Míralo, salchichón. Siempre me pone salchichona. ¿Y la tuya que te pone a ti? De mala leche, nunca me pone nada. De mi madre. Te vendo a mi mujer, vamos, ¿cuánto me das? ¿A tu mujer? ¿Eh? Nada. Trato hecho. Ya está. Yo me he hecho un montadito. Joder con el montadito. ¿No? Dame un trozo, macho. Hombre, yo te daría, pero no me da gana. Ay, mira. Atentos, lo que viene por ahí. ¡Joder! Eso es un cuerpo y no lo que deja la diarrea. Me gustaría ser bizco para verte dos veces, chata. Madre mía, madre mía. ¿Cómo está la tía? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Piropeando, chaval. Piropeando, sí, señor. ¿Qué pasa? Se ha molestado a la chavala, ¿no? ¿Pero qué dices? Pero si las encanta. ¿Sí? Anda, mi madre. Pues sí, que se cruzan de acera para menearse enfrente tuyo. Pues voy a probar yo, entonces. Venga, prueba. Ahí va. Agárrate, que vienen curvas. Ay, madre. Oye, ¿cómo te llamas, maciza? Que te voy a pedir para reyes. ¿Cómo me gustaría ser catarro para agarrarte el pecho? ¿Cómo me gustaría ser baldosa para poder mirarte la cosa? Oye, sí que es divertido esto de poripear, ¿eh? Sí, claro, qué divertido. ¡Mira, que se va lleno! ¡No, esa no! ¡Opa! ¡Tú sí que tienes carne y no lo que echa mi mamá de cocido! ¡Imbécil! Te doy una leche que te de que vamos, que te traga las gafas. ¡Vamos! ¡Ah, bien! Bueno, pero ¿por qué está enfadado? ¿Cómo no se va a enfadar si la ha llamado tocino? ¡Pues claro! Solo hay que piropear a las jóvenes y a la guapa, chalao. Pues a mí me gusta, chalao. Esta está buena. ¡Venga, prenda! ¡Cuerpo, ole! Si fueras un bollicao, te comía hasta cromo. ¡No vaya! ¡Hasta cromo! ¡Hasta cromo! ¡Hombre, prende, macho! Perdona, ¿qué has dicho? Que está muy buena, coño, sí. Eso. ¡Qué tetas! ¿Qué te estás poniendo en el pelo que te queda muy bien? Pero bueno, pero vosotros quién os habéis creído que sois para decir esas burradas, ¿eh? Pero si os encanta, hombre. Que nos encanta, que nos encanta, pero vamos a ver. ¿Tú crees que a mí me gusta con un ceporro como tú me digas mi guarradas, eh? ¿Tú crees que a mí me gusta? Ahí va lo que te ha dicho. ¿Y este qué? ¿Este peor?
Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? No. Cuidado, ¿eh? Viene la del cocío, macho. ¿Qué pasa? ¿Que te están molestando estos desgraciados? Mamá, ¿usted se cree que me han dicho que si fuera bollicao me comían hasta el cromo? A mí, si me descuido, me violan. ¿Dónde? ¿Qué dice usted, señora? ¿De qué la molestan? ¡Que le damos mucho el sol, Bueno, bueno, ya está bien. Vamos a hacer una cosa. Venga. Ahora nos vamos a sentar nosotros y vosotros pasáis delante y os molestamos, ¿eh? Ya verás qué divertido. ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien! Nosotros, ¡venga! ¡Nosotros no! ¡Venga, vamos! ¡Bocata! ¡Tres! ¡Montadito! ¡Vamos a pasearnos nosotros! ¿Vosotros? Vais a hacer lo que mi tía dice. ¿Entendidos? ¿O hay algún problema? ¡Venga, hijo! ¡Que no te diga tu tía! ¡Venga, venga! ¡Y no me digas tú! ¡Oye, qué hermoso y qué bien criado está! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Fernandito! ¡Empieza tu macho! ¡No, no, no! ¡No me llame mucho cote, eh! ¡No, que yo me pongo rojo enseguida! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Ale, que salga el madurito! ¡Está tocado! ¡Está tocado! ¡Ale, campeón! ¡Venga, vostro! ¡Espera! ¡El salchichón! ¡Toma ya! ¡Vamos, eres! ¡Vamos, machote! ¡Venga! ¡Tío bueno! ¡Macizo! ¡Sí! ¡Te alicataba hasta el cuarto! ¡Tío bueno! ¡Ven aquí! ¡Que te paso la ITV! ¿Qué me pasa la ITV? ¡Mira, mira, mira! ¡Qué mal rato me están haciendo pasar las tías! ¡Venga, venga, venga! ¡Tú! ¡El caldito! ¡El caldito, que está mojado! ¡Venga! 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 ¡Joder! ¡Ven aquí! ¡Culo pollo! ¡Pecho perro! ¡Eso es un paquete y no lo que nos dan en correos! ¿Quién fuera mecánico para arreglarte el cigüeñal? ¿Quién fuera mosquito para picarte? ¡Pero señora, hombre! ¡Ya está bien, coño! ¡Que no te hagas! ¡Ya está bien! ¿Qué? ¿Os ha molestado? ¡Mucho! ¿Como nosotras? ¡Claro! ¿A la qué? ¿Lo vais a volver a hacer? ¡Nunca, nunca! Bueno, pues venga, rando para adentro, que vamos más tarde. ¡Vamos, vamos! ¡Es lo mejor! ¡Oye, me empleamos, gilipollas! ¡Venga, venga! Es que además no son nada finos. Pero para porque nada. Si a una le dicen una cosa bonita, pues la acepta, pero es que son unos groseros. Son muy ordinarios, muy ordinarios. Oye, que es que además yo no puedo salir de casa, ¿eh? ¿No? ¡Que se me comen viva! ¿Sí? Pero, vamos, a ti menos. Pero a mí es que se me comen viva, se me comen viva. A ver si es verdad. Vamos, sí, hombre. Sí, es que es increíble, es que son unos... ven aquí, Tarzán. Oye, ¿a dónde vas tan deprisa? ¡Eso es un Julito y no el de Galindo! Yo te paso el plato y tú me pasas el paño, ¿verdad?